Y mis amigos del barrio Libertad que me ayudaron a comprarle todos esos tenis. Es importante que llame al pueblo para que así como joven de esta comunidad, marcado a los Estados Unidos, también hayan otros que imiten esta causa y así podamos ir recogiendo a algunos niños. Sí, sí. Ayudar, pero no tienen cómo. Sí, esto también es importante. Esto me llena de mucha satisfacción que hoy, cuando eso salga y se haga viral en las redes, van mucha gente, muchos clubes, a tomar ese ejemplo y hacer, porque eso a nosotros nos sale caballar, porque yo sé que aquí hay muchas necesidades. Un niño, un padre, una familia no puede dar 6.000, 7.000 pesos para un niño para que lo desbarate. A nosotros eso nos sale a caballar allí. Y yo creo que el ejemplo que estoy dando hoy y mis amigos que me ayudaron para comprar esos tenis, claro. Es para que motive a los clubes y a muchos dominicanos que vivimos en Estados Unidos, para que los jóvenes de su club puedan jugar con dignos tenis, porque a mí me dio hasta pena y lástima ayer ver esos niños jugando en el Congo con tenis que se les iba a la suela. Entonces eso me va a motivar a mí. Mientras vida yo tenga, mi muchacho, mi club va a seguir disfrutando de tenis nuevo y media nueva y uniforme nuevo. Ya Marcelo, en este pueblo. Bombo. ¿Esto qué has hecho? ¿Qué significa para ti? Para mí esto es un orgullo. Me siento súper feliz de saber que mis muchachos, ellos se sienten muy feliz. Porque no es fácil te jugar en una cancha. Yo lo viví, yo jugaba. Yo nunca fui digno de tener unos tenis de ese tipo. Por la pobreza que uno vivía en esos tiempos. Ahora nosotros podemos darle a esos niños felicidad con poca cosa. Yo lo voy a seguir haciendo mientras vida tenga. ¿A quién le agradece este gesto? Este gesto se lo agradezco primero a Dios, a mi madre, a mis hijos que andan conmigo de vacaciones. Y a los muchachos del barrio Libertad que me ayudaron a contribuir con estos tenis. Mensaje a las demás personas que como tú, que vienen de abajo y que sacan de donde no hay para aportar. ¿Cuál es el mensaje? Nada, el mensaje mío es que se acuerden que la niñez de este país, de nuestro pueblo y de nuestro barrio, tenemos que seguir apoyándolo porque la niñez es el futuro. Y a ellos les digo de corazón, no dejen los estudios lo principal y el respeto a ustedes mismos, a su familia, a sus madres. No pueden dejar de respetar, tienen que respetar, seguir estudiando y trabajando en lo que ustedes quieren, que ustedes van a ser grandes, pero tienen que seguir esforzándose en los estudios, ¿ok? La Asociación de Baloncesto de Santiago tiene mañana el montaje del torneo minibásquet. ¿Qué piensa del trabajo que vienen ellos realizando? Bueno, ese trabajo que ha hecho la Asociación de Baloncesto es increíble. Estoy aliado a ellos en cuerpo y alma. Siempre vivo hablando con José Luis, con Robinson, que me merecen todo un respeto. Y lo que hemos estado haciendo por el baloncesto, nosotros allá en Estados Unidos, y ustedes aquí como directiva, es algo que los demás clubes y los demás directivos del baloncesto tienen que unificarse para seguir subiendo el baloncesto. No tener esa enemistad y esa demagogia que hay, seguir levantando el baloncesto unido. Contar con la presencia en este acto de Cristóbal Tavares, un ícono deportivo de esta ciudad, de Armando Betemit, el líder, que no amerita presentación, tener a un José Bombo Abreu en esta actividad. Para mí eso es un orgullo, siempre Armando y yo siempre vivimos hablando. Armando ha sido mi padre, ha sido quien me formó como atleta. José Bombo Abreu, un ícono, una leyenda de Santiago. Cristóbal Tavares, el padre de esta Padre Villini, un ejemplo de Santiago, un ejemplo de superación. Para mí es un orgullo tener esta gente y compartir con ellos aquí y con ustedes la prensa. Marcelo, este tipo de actividad tú lo haces constantemente, varios años hemos visto que tú la has hecho. ¿Seguirá Marcelo, no importa la edad que tenga? No importa la edad que tenga, mientras yo tenga la fuerza y mis muchachos siempre van a necesitar, yo voy a estar siempre ahí para ellos. Gracias a Dios, estamos aquí reunidos como un favor a la comunidad de los muchachos. Le damos la más debida gracia a ustedes que se ha trasladado aquí para darle a estos niños y al deporte y a esta comunidad lo que se merece. Todos juntos, por favor, van bien muchachos. José Bombo Abreu, una leyenda del baloncesto de Santiago, ahorita fuera de cámara decía que qué difícil era el deporte antes del baloncesto.
donde había que jugar con unos tenis, ¿cómo? Había que jugar con unos tenis casi descalzos, con dos hoyos por abajo, la media y todo se le dañaba a uno porque no había esta posibilidad de uno jugar con unos tenis de buena calidad. Un tenis nuevo, no importa la calidad, que estos son tenis nuevos y son buenos. Pero tener unos tenis nuevos, pocos muchachos en la época suya lo lograban. Yo creo que no, yo creo que eso que Marcelo está haciendo, una obra de calidad, una obra muy hermosa, que todos esos niños para el futuro se lo van a agradecer a Marcelo en el alma. Eso que Marcelo hace, Dios lo va a iluminar cada día más y todos los años yo creo que eso va a ser posible. José Bombo Abreu, también presente en esta actividad que hace el Negro de la Villini. También presente en esta actividad el líder Armando Betemit, un hombre que ha forjado la mayoría de estos jugadores de aquellos tiempos y que todavía se mantiene aportando y dando de su vida a Santiago y a la juventud. Profesor Armando Betemit, ¿cómo ve usted esta actividad que realiza el Negro? Bueno, yo la veo una actividad muy positiva, una actividad digna de darle seguimiento, de verdad que sí. Yo conozco a Marcelo y conozco el corazón de Marcelo. Marcelo es una persona muy humilde y tiene un corazón noble y generoso. Y Marcelo se entrega a su comunidad. Es decir, que yo me siento orgulloso, me siento honrado de que Marcelo haya pasado por mi mano. Y hoy en día él está levantando la niñez y la juventud de su comunidad. Y estoy muy agradecido de él porque es una persona que no solamente ayuda por la causa de los niños, sino con aquellos que están en necesidades. Marcelo también acude a él, lo ayuda. Mensaje a las demás personas que, como él, que vienen de abajo, que vienen de la entraña del pueblo, del barrio, que saben lo que es jugar sin un tenis, que lo que es pasar trabajo en una cancha. Ese mensaje para que también se acuerden de los niños, de la juventud del mañana. Fíjate, esto levanta un precedente, esta evidencia que todo, que le va a llegar a todos. Es decir que, fíjense, cuando se quiere, se puede. Desde Nueva York, Marcelo trabaja por la niñez. Yo le exhorto a todos los dirigentes de los clubes, entrenadores, junta de vecinos, las iglesias, que se preocupen y sigan el ejemplo que Marcelo hoy en día le está mandando, ese mensaje positivo a todo Santiago. Aprovechamos ahora la presencia también de Osvaldo López, compañero de juego del Negro. No sé cuál era la liga que ellos estaban, pero yo sé que han jugado muchísimo juntos. Osvaldo, ¿qué te parece esta actividad que realiza Marcelo Ventura? Bueno, primeramente darle la gracia a Dios por darle la oportunidad a Marcelo de hacer esta bella obra hacia los niños de aquí, de la Padre Villini y de aquí de la zona aledaña. Me parece que es una obra bastante bonita porque son el futuro de mañana, que Marcelo le está dando la oportunidad de seguir hacia adelante, de alejarlo de los vicios y esas cosas, y esas son cosas que se valoran. Gracias a ti, gracias a Marcelo, gracias al Bombo, gracias a Toba, gracias al líder Betemit. El Club Nuevo Ideal, de seguro, mañana, pues viene con todos los power negros. ¿Qué es lo que hay mañana en la inauguración del torneo de Abasaca? La inauguración, bien, mi muchacho, a disfrutar y a desfilar con sus tenis nuevos. Gracias Marcelo Ventura, a la Liga, Barrio Libertad y a mis amigos de Nueva York. Bendiciones y gracias a todos ustedes por compartir esta vivencia conmigo. Vámonos con Dios, Camuel. Camuel, tú no me dices los nombres de ellos. Permito, papi. Sí.